vinculamos acá con... Este video yo lo estoy haciendo el día de hoy, o lo vamos a hacer todo, porque aquí estamos todos. ¿Ustedes saben por qué? ¿Para qué es este video? No. ¿Qué? ¿Para una idea o no? No. Vengan aquí abajo, pues, porque tampoco hay arriba. Tal vez. Bájate por allá vos, porque por eso... Mira, prueba a rayar el carro, mira. Hay un bumper allá atrás donde se pueden bajar. Mira, Huicho, mira, te va a rayar tu carro. Cuando Roma vea el video que están bajando ahí, mira, mira rayado, y al que lo vieron ahí, va a ser... Mira, lo rayó, mira. Mira, ¿qué te vas a morir? Elmer, vení, Elmer. Vos bajate también ahí. Mira, escondido esta vez. Vení. Bajate, hombre, ¿qué tienes? ¿Qué escondido? ¿Qué por qué te estás bien lleno? Somos hombres, muchachos. Lo que se habla, se habla. Entonces, ¿por qué hicimos, pues? ¿Qué crees vos que hicieron? ¿Vos qué crees que hicieron? ¿Vos lo comés, Juan? ¿Y vos? La comida. ¿Y vos? Dale un beso a la gente. Solo Titi que agarró. Solo a comer. Solo Titi fue que agarró. Dos platos. No me refiero yo a eso, muchachos. Uno de ese. Gracias a Dios, comimos, nos llenamos. Sí. Esto no es nada de eso. Esto es, muchachos. De aquí entre nosotros hay un chismoso. Ahorita que yo venía me mandaron una foto. Tú. Y el que me mandó esa foto, él dice dice que no logró ver qué es lo que estaba. Primero estaba mandando un audio y dice, no, ahorita estamos aquí en tal lugar, dice que le dijo. Luego, cuando vio que estaba así a la par, mejor se sentó, dice, y mejor empezó a escribir. Entonces ahí lo vi yo, me dijo. Entonces me dijo, aquí todo, pues aquí nadie es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Todos somos culpables. Entonces, muchachos, ¿quién de ustedes está pasando? Miren, si está pasando información, o sea, no importa, pues, porque al final va. Pero a la larga afecta, porque ponerle cosas que no las hemos hecho, ya las saben. Es que ya no va a tener aquí a... Un ejemplo, es que ahorita nosotros estamos diciendo, vamos a ir a hacer tal cosa ya. No lo hemos hecho y ya tal vez ahorita va a estar así, ¿me? Ah, ya sé quién. Mira. Huicho se mantiene en el teléfono. Sí, pero él no es. Yo mantengo el teléfono viendo otras cosas. ¿Qué miras vos? En WhatsApp. Platicando también. Vaya, y no en WhatsApp se puede textear y todo. No, pero yo ya sé ya quién es. ¿Qué es de quién entonces? No, es que no te voy a enseñar a vos, Titi, si hasta vos estás involucrado también. ¡Mi huevo! Aquí todo. Por yo de una vez el chulo. Por eso estoy diciendo yo, ya sé quién. ¿Tú? Como dijo este. ¿Qué te dice? Si acariciándome la mano estaba. Pa. No, así te dice. Ah, escucha, hombre. Escucha, pero pues sí, porque. Titi, mira, hacete para allá, por Titi, favor. Titi, por favor, hombre, vos. Vos cállate, dale. ¿Sos gente o no? Hablen, pues. Sí, ¿no dijiste que me quedara callado? Sí, pero mira, no digo hacete para allá. Yo te dije hacete para allá, no te dije quedarte callado. ¿Pero qué puedo hablar? No puedo hablar, ¿no? ¿Vos, Huicho? ¿Sos vos, no? Mi huevo. A mí me mandaron la foto también. Vaya, muchacha, ahora. ¿Y quién va a decir que yo fui si después de todo? Nadie va a decir. ¿Te mandaron la foto vos? Sí, yo fui. La tengo también yo. Yo como yo solo esperando que hablara. ¿Vos también la tenés, Elmer? Sí. Vaya, el Elmer también tiene uno también. ¿Quieres ver la del Elmer? No tengo. ¿Tú por qué hablas, vos? Yo la tengo. Yo sí la tengo también, porque a mí me la mandaba, pero yo solo esperaba que esperaba. Yo tengo la foto aquí. Ya empezó la asegura que está pasando. Yo, miren, no tengo las pruebas suficientes como decir, sí, es cierto. Pero si es de pelarle la cara, se le va a pelar, porque muchachos, si estamos aquí, estamos aquí. Y lo que se va a hacer aquí es el desenlace, lo que las personas están esperando. Vamos a ver. ¿Pero qué pasa si alguien le dice, fíjese que estamos yendo de Don Lino a tirarle agua? Ya lo van a... Se lo decís y hace alguien, se lo dice a alguien más y así se fue. Y después van, ¡ay! Lo van a tirar a Don Lino. Ya me dijeron. Entonces, yo que tengo la foto también, pero... Ya estoy malo ahorita. Yo tengo la foto. Quiero ver, voy a ver vos primero. ¿Es esa o no? ¿Ya ves? Y a mí echándome la culpa vos a mí. No, es que yo... Simple y sencillamente dejo las cosas llevar, todos tienen su oportunidad de defenderse, de decir yo no fui, mira que yo soy una de aquí.
Y ya después se le va a pelar la cara. Ahora si no dice, igual también, porque... ¿Cuánto te mandaron, Pejucho? ¿Ah? ¿Cuánto te mandaron? Mi huevo. ¿Sí? ¿Cuánto te mandaron? ¿O a vos, Elmer, cuánto te regalaron ahí? Por el chismecito. Palabra. Unos 200 pesos. No, no, mucha no está buena. No, no me han dado nada. Y la viva juntaron aquella vez con el otro grupo. Aquella señora que me pidió un videito y yo se lo mandé. ¿Y a vos la misma persona te lo envió que a mí? Ajá. Pues sí. Pero desde esa vez se me quitaron. ¿Hasta se lo enviaron ya, mira? Yo prefiero ser borracho, mujeriego. Un montón de cosas, pero menos de hacer eso. Bocón. Sí. ¿Qué rato lo iba a hacer? Cargaba esa espinita, pero dije voy a esperar. Sí. ¿Vos hablas con alguien para irme? No. ¿Con quién? No, hombre, decís sin pena, ¿con quién hablas? Pues sí, pero me escriben cosas, me saludan. Todo. Porque ahorita va a ser conmigo, ya si sí. Sigue, pues ya va a ser con Roma y eso, otra cosa. ¿Sos vos, Elmer? ¿Con quién hablaste? Ajá. Pues sí. ¿Y tenías a la vida? Que se quite de duda. Pues sí, nada. Porque tiene que haber pruebas. Y además que a mí... ¡Jucho! ¿Vosotros que te mantenés hablando, Jucho? Sí, pero acaso le digo, estamos haciendo tal cosa. Es que mira, igual el Jucho hace videollamadas también. Vale, pero con mi novia. Y ahí está, mira. Con mi novia, ¿ves? Y mira, pues, yo cuando bromeo, yo estoy de acuerdo que estamos haciendo un video de chiste. Cuando no, no, mucha. Ahorita, a vos mandaron esa foto que vos estás mensajeando con alguien. Incluso dijiste ahí... De que ya estamos aquí en Denolino, ahorita vamos a grabar, le hablo al rato. Cuando te lo viste, dice que empezaste a escribir. Aquí está, miren. ¿Cuánto te mandan, pues? Por eso va, te mandan cada rato ayuda. Pero, mira, ¿sabes qué pensé yo? Voy a explicar yo, después te voy a decir que vos digas lo que quieras. Yo lo que me imaginé, y quiero que así sea, porque tenés la oportunidad. Sí. De limpiar, o sea, tu nombre. Sí, porque sí. Yo no voy a decir si sí, lo estás haciendo, como te digo, sigo yo. Entonces vos vas a decir la realidad, porque yo cuando me dijeron que me mandaron a la gente, tal vez está hablando con la Chenta, o le están preguntando dónde estamos, nada más. Y lo que me dijo otra persona, encárelo, pregúntele con quién es el chisme. Si es que estás pasando información, pues te digo, ¿cuánto te dieron? Y si es cierto o no, vos lo vas a aclarar. Pues sí, pero yo en ese momento creo que ese cuando... Creo que la Chenta me escribió, creo yo. Cuando... No sé qué iba a hacer en la casa y yo le dije que no iba a llegar. No, porque eso es cada vez que nosotros vamos a grabar. Por eso, porque ayer. Mira, pues sí, cada vez, igual como hace Jucho. Pero ¿sabes por qué yo te dije así? ¿Y por qué le dije a Jucho que él es el chismoso? Porque Jucho fue el que me pasó esa foto a mí. ¡Hola! Y él me dijo, ese Elmer solo Jucho, en el teléfono no se pasa. Ese día ahí lo dijiste, ahora vos, como, espérame, ahora vos siempre me regañás a mí mismo que nomás estamos grabando y me voy con el teléfono. Por eso le dije a él, ¿viste que le dije? Pues vos sí. También sos chismoso porque él me lo pasó a mí y me dijo, encaralo como lo haces conmigo. Ni buena cámara tiene vos, pajero que son vos. Pero de cerca, es que no es necesario estar lejos. ¿Quién estaba a la par tuya ese día ahí? Jucho. Era el único, si nosotros estábamos en Deulino grabando. Ya sé quién no le tomó, pero... Mira, papá, no debería hacer eso también. ¿Acaso te tomé la foto, pues? ¿Vos entonces quién más? ¿Quién más estaba a la par tuya? Jucho. Vaya. Mi huevo. Pero deja de hacer eso también, Jucho, porque yo no te ando tomando fotos lo que ¿Acaso vos... ¿Acaso te tomé la foto, pues? Pero cuando vos estás hablando con alguien, acabo que yo vengo y le digo a Willy, mira, Willy... Va, si yo estoy hablando con alguien. Vaya. ¿Y no ustedes que... escuchan, pues? Vaya. ¿Y cuál es la necesidad de poner en mal aquel? ¿Por la Chentona o por la otra? Por la Chentona, tal vez. Porque aquí tiene que haber algo porque este te lleve corto. ¿Ni el número de Elmer tengo yo? No, pero... No, hombre, pero si... Acá los de Willis. ¿A vos quién te lo envió? ¿Vale? No, vos dijiste que no dijera nada, Jucho, pero aquí no vamos a estar tapando nada. Porque Willy habló... ¿Vos le tomaste la foto? ¿Yo? Pues sí. Sí, yo estaba grabando ahí con mi papá. Vale, ahí está, ahora arreglen su problema ustedes tres. Sí, porque pues de igual sí, manera, pues mira. Que a menos de cuadra también que vos estás haciendo así, Jucho, porque yo no te voy a grabar lo que vos estás hablando. Pero, mira, averigua quién te tomó la foto. Porque mira, a veces cuando nosotros estamos grabando, vos qué haces, te salís y te vas por otro lado. Vaya, pero hablo por teléfono. Mira, va, pero no es hora de hablar por teléfono también. Cuando estamos trabajando, Elmer, estamos y hasta trabajando. Un audio me mandó diciéndole, mira lo que está haciendo el Elmer, pero se me borró el audio. ¿Pon el audio, más a ver? Se borró, no estoy diciendo, yo no he borrado ni un audio.
yo lo borré. Porque uno lo borra. Si vos sos así, así voy a hacer yo también con vos. Porque a mí no me interesa que vos estás hablando ahí cuando nosotros estamos así grabando. ¿Y la misma ropa cargas? Pues sí, no. Porque ahí se ve también. Pero Jucho, ¿por qué lo haces? Pues tal vez. Si yo no grabé ni mierda. Pero no, mira, no estamos diciendo de grabar. Vaya. Estás enojado porque me cae mal que levanten babosadas que no son ciertas. Vaya, mira, ¿viste cómo me fui yo? Vaya, ¿viste? Cae mal, porque cuando vos levantás falsos. Yo no vine sí ya. Pero averiguó qué puta tomó la foto. Pues ya viste, cae mal cuando alguien le levanta la mierda si yo lo tomé o no. Vos la tomaste, Cucho. Ya viste, si Titi lo cae. Que mismo Titi lo vio. A mí Jucho me lo vio. Yo lo chimé entonces. No, Jucho, sostené. Sostené mi huevo. Yo te dije que yo iba a decir. Yo voy a aclarar y voy a ver si es cierto que aquel anda diciéndole a alguien fuera de acá. Por eso empecé hablando así. Pero ya viéndolo de que aquel dice de que él, no sé quién estaba escribiendo de aquí, que aquí estaba, ¿no? Ya el que está celoso por algo es el Jucho. Igual, ¿por qué? Yo no sé por qué está celoso vos también. Pala. Pues sí, pero deja de hacer esas cosas. Somos hombres, muchachos, agarren las cosas. ¿A quién le gusta tomar fotos aquí? ¿A vos? No, a vos te curvan, pues. Y vos estabas ahí también, vos estabas atrás de mí. Averiguar, ¿a quién toma fotos de pruebas? Sí, pues y para que Titi lo diga. ¿Sí? Titi, ¿sí quién toma las fotos de pruebas? ¿Vos? ¿Vos? ¿Quién más? ¿Ustedes? Vaya, mira, pues tata no voto. O sea, ¿quién se fue a Titi entonces? Pues sí. Pero a mí que me la pasó fuiste vos. Pajero. ¿Tal vez Willy te la pasó? Mira, ¿cómo vas a creer? ¿O tal vez Willy la tomó? ¿Cómo? Si a mí me la pasan por WhatsApp. Ya te si no, mirá, pues, que el Willy estaba grabando con nosotros allá con mi papá y vos ahí, te quedaste sí, ahí. Jucho tiene la maña de hacer. Mira, pues, si este me empieza a decir que yo, que él, que lo diga. Yo tengo aquí la prueba y por eso yo estoy haciendo este video. Si vos no querías que te quemara, mejor mira, te hubieras aguardado y tranquilo. Escucho bien, tonto. Si vos lo hubieras hecho, no estuvieras diciendo eso. Es que te quedas para hablar. Ya más videos, más chismes. Mira, pues. ¿Qué? Pero deja de hacer pausado vos. Pero léemele, mira pues. Bien. Mira pues, mira. Mira pues, espérate. Acabo que vos a ver lo que yo estoy haciendo. Mira pues, a vos te gusta también, porque no reclamas nada. No le estoy diciendo pues, que no haga esa mamá, porque a mamá no cuadran también. No soy ni verga vos. Pues sí. No soy ni verga vos. Entonces, no soy ni verga. Acabo que yo vengo y te voy a oír que es lo que estás hablando vos. Ahorita el chisme se empieza a escuchar. Escucho, yo te digo algo, porque él me contó. Si crees que te lo diga lo que anda hablando de vos. Mira. Es que yo me quedo callado, me pero... Quedo. ¿Quién no hay que quedarse callado? ¿Te lo digo? Decir, pues, a ver. Bueno, entonces lo vas a decir o aquí mismo nos tiramos. No, mejor, mejor... Porque mira, pues, es que si Iván no se va a llegar a nada tampoco. No se va a llegar a nada. Mejor, tenemos que ir allá, muchachos, a traer unas cosas ahorita. Dejémoslo así. Si vos, no cuando sea así y también. Está... Mejor, mira quién está a la par. Y si estás pasando información o estás diciéndole a alguien dónde está, trata la manera de evitarlo un poco, porque este se pone bravo porque yo lo regaño a él que agarre el teléfono. Pero acá que yo ando pasando cosas, pues fíjate sí. Bien vos. Pues sí, si quieres. Problemas. Hacer algo, fíjate bien qué es lo que estoy haciendo. Problemas son problemas y ahí vean qué van a querer ustedes. Así es. Ah, que se les encarga porque ahorita somos nosotros, después pues que Roma les va a venir a jalar el aire. No sé. Que averigüe bien, Roma. Es cierto, bueno, entonces nos vamos a retirar. Pues,